Miércoles 17 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro paseo diario por las portadas de los periódicos de nuestra provincia, Diario Córdoba. ABC Córdoba el Día y también, como siempre, prensa digital. Hoy va avanzando la semana, hay menos coincidencias y temas muy interesantes. Este primer vistazo, como cada día, nos lleva al diario Córdoba, el decano de la prensa cordobesa, que habla en su portada de sanidad, de salud, de vacunas. 6.000 cordobeses titula Se niegan a vacunarse contra el COVID. Ahí lo tienen. La foto, ahora hablamos de ese asunto que es muy interesante. La foto que firma AJ González para eh, la niña oculta. Eh, titula En el corazón de Medina Zahara, dos rutas, que se han, unas rutas, perdón, que se han abierto para conocer cómo se trabaja en Medina Zahara y cuáles son los proyectos de los arqueólogos y los restauradores. Muy interesante esa información. El diario ABC, eh, los dos asuntos de portada se escapan del ámbito local y provincial, el titular es para de ámbito regional, habla de presupuestos, PSOE y Vox dice, ponen fin a la negociación de los presupuestos. Eh, un audio sin contexto, dice el diario BC, de Juan Marín, del vicepresidente del Gobierno Andaluz, en el que afirma, afirmó, que aprobar las cuentas en año electoral era una estupidez, desata una tormenta política en Andalucía. Bueno, no sé si es culpa de Juan Marín, de PSOE o de Vox, o que había un poco de paripé entre todos los partidos del Parlamento Andaluz, la cosa es que todo eh, parece abocado. A que los presupuestos de la Junta no se aprueben para este año, haya que prorrogarlo de este año para el año que viene y eso lleve probablemente al adelanto electoral. Bueno, por el momento lo que han hablado es que van a prorrogarse los presupuestos. La foto. ...una foto que viene de Europa Press... ...para las protestas que está habiendo en Cádiz... ...brotes de Artazgo titula el diario ABC... ...habla de malestar en ganaderos, agricultores, transportistas, policías... ...pero la verdad es que lo que saca son... ...ah no, son ganaderos en Lugo, clic que era Cádiz... ...no, son ganaderos de Lugo... ...aunque como digo, en Cádiz... ...llevan dos días de huelga general del metal... ...el diario El Día... ...habla de educación en la portada... La provincia cuenta con 33 zonas saturadas de escuelas infantiles, un dato curioso, ahora lo analizamos. Eh, son eh, espacios, son barrios de la, cada uno de los municipios o barrios de la ciudad donde hay mucha más oferta, muchas más plazas eh, de 0 a 3 años. Que de las que se cubren al final eh, se hacen unas medias y cuando eso ocurre durante dos años consecutivos se declara zona saturada, con una, con una consecuencia inicial evidente: no se firman más convenios, no se permite que se construyan eh, escuelas infantiles conveniadas con la Junta, las privadas pueden hacer lo que quieran, en zonas que estén saturadas. La foto. Para el Córdoba Califato Gourmet, que ayer concluyó con la entrega de premios de Califato in the street, como saben, ese concurso callejero gastronómico que este año se ha trasladado al Paseo de la Victoria, después de que en el Bolívar esté instalada la Feria del Libro Antiguo. Bueno, pues el Córdoba Califato Gourmet elige a seis vencedores, tres los hizo el jurado y tres lo hizo la votación popular. Eh, bueno, pues ahí la foto, los chefs que participaron, ayer hubo un show cooking, antes de ayer hubo una cena a seis manos con tres cocineras de prestigio y bueno, pues una actividad más en la provincia también. Ha a Poto fin a Córdoba Califato Gourmet en esta séptima edición de un par de días. Bueno, pues vamos a empezar como siempre por el, por el decano que habla del de COVID. Eh, lo han leído ya, 6.000 cordobeses se niegan a vacunarse. Claro, eh, no sé si son muchos o son pocos, yo entiendo que son bastante pocos. De hecho, eh, en población, significa que es el 0,76% del total de los cordobeses los que han decidido no vacunarse por su propia voluntad, es decir, los que están en su historial de salud digital, aparece como que no quieren vacunarse. Repito, son 6.000 de 780.000, lo que equivale al 0,76% de la población. Ese porcentaje en Andalucía es más del doble. En Andalucía, casi el triple, no, más del triple. Casi que se llega al 2%. El 1,92% de los andaluces han rechazado vacunarse. Es decir, que el porcentaje en Córdoba es más que aceptable. Repito, son personas que, han, que dejan escrito en su historial de salud que no quieren vacunarse, que rehusan a la vacuna. En Córdoba, quedan 125.000 personas sin vacunar. Con lo cual, claro, eh, si son 6.000 los que han dicho que no quieren, hay 119.000 que no pueden, porque, porque o por razones muy, muy diversas no se han vacunado. Eh, porque siempre está el tema del negacionismo y hemos culpado siempre a ese porcentaje que queda pendiente eh, de personas sin vacunar a que no querían. Bueno, pues hemos constatado ahora, mediante esta información que firmó la José Raya en el Diario de Córdoba, que son solo 6.000 las que han dicho que no. El resto, esos eh, 119.000, no han podido. Es verdad que en ese grupo están todos los menores de 12 años, o sea que son 87.000 los que no han podido porque no tienen la edad suficiente para, para eh, administrarse ese suero, el suero que hasta ahora se está administrando. Y, pero aún quedan 38.000 que son mayores de, 18 años, de 12 años, perdón entre los que se encuentran estos 6.000 que hemos hablado que no quieren. Que no se han vacunado. Hay 32.000 personas que no se han vacunado y no se sabe por qué. Yo siempre, cada vez que hablo de este asunto, eh, recuerdo que el censo que se está manejando es un censo antiguo, que no es el censo actualizado, porque los, los padrones se, ven, se, se, se actualizan a primeros de año, pero eh, no entran en carga, se puede decir, hasta que, que está terminando el año. Con lo cual es probable que estas personas, que esas 32.000 personas que falta por vacunar, o no residan en Córdoba, o hayan fallecido por otras causas, o por el COVID incluso, o simplemente que estén cambiados de domicilio, o estén en un pueblo distinto y sea difícil de, de localizar. Es decir, que el porcentaje actual del 84% prácticamente de cordobeses que estamos mayores, perdón, total de los cordobeses que están vacunados, el 80 y 82% con la pauta completa, 82,9, 83 prácticamente con la pauta completa, 94% de mayores de 12 años. Es muy difícil que se pueda superar. Eh, la gráfica de vacunación que nos manda cada día la Junta de Andalucía, vemos como hubo un pico espectacular en verano, junio, julio, y luego el pico cayó. Pero no es porque... Eh, ni por falta de operatividad de la Junta... ni por falta de voluntad de los cordobeses. Es que ya no queda mucha más personas que vacunar. Entonces... Que 6.000 personas solo eh, hay, hayan decidido no vacunarse es una cifra muy interesante. Recordemos que hay países en Centro Europa donde no se llega a la mitad de la vacunación, donde la gente no quiere vacunarse, que están sufriendo, por cierto, ahora este, esta segunda, esta sexta oleada ya, sexta para nosotros, de la COVID. Hablando del COVID, eh, ayer envió una nota de prensa al sindicato de la prisión, del centro penitenciario. Dando resultados, eh, se están haciendo cribados de la cárcel. Hoy hay un, hay un nuevo cribado de la prisión de las personas que dieron negativo, de, la, de los anteriores cribados, para ver si en este periodo han contraído o no la enfermedad. Hasta el momento señala la, eh, este sindicato ha habido 398 positivos en la cárcel sobre una población reclusa que ronda los 1.200, o sea casi casi uno de cada cuatro internos ha contraído la enfermedad. Los funcionarios de prisiones, cuando hablas con ellos, te dicen que ese porcentaje, que es el 25%, muy superior a cualquier eh, otro barrio de la ciudad, la cárcel con 1.200 personas, casi casi un barrio, es muy superior, digo. Eh, dicen los sindicatos que es muy superior incluso al que se hace público, porque eh, en la cárcel la medida de, de seguridad en cuanto a la transmisión del virus no son, no son las idóneas aseguran los los trabajadores de la cárcel y las relaciones pues son las que son, es decir hay mucha relación en los patios, hay mucha convivencia, hay comedores, es verdad que se ha, se ha interrumpido todas las visitas excepto la de los abogados y alguno más pero eh, se, ha, se ha incrementado otro tipo de medida. La de los cristales, por ejemplo, sí que se mantiene. Pero digo que, a pesar de eso, hay mucha relación entre los reclusos y eso ha hecho que, como señala esta información de ABC, sean casi 400, 398 y 7 eh, funcionarios los que se han contagiado en la presión provincial. Les decía, hoy se va a practicar un nuevo cribado eh, con los internos que salieron negativos ante los cribados. Ha habido dos cribados. En el primero aparecieron 135 positivos. En este segundo aparecieron 53 más, que disparó ayer, por cierto, la cifra de, de contagio de nuevo en Córdoba. Eso suma... 267 de este cribado, pero sumando los primeros que hubo, eh, nos da que ha habido, como señala esta información ABC, lo recogen de la informa, del comunicado de prensa de ayer de UGT, eh, han sido casi 400 ya los reclusos eh, contagiados y lo que es peor, que todo el mundo sospecha que la cifra va a seguir en aumento porque, porque no se han tomado, dicen los sindicatos, las medidas necesarias para evitarlo. Más cosas, el diario El Día... Habla en la portada, leíamos, de la saturación de según y qué barrio de las escuelas infantiles. Eh, son 33 zonas infantiles las que están saturadas en la provincia de Córdoba. Como le decía, son, son barrios o son municipios, en su globalidad, en los que hay eh, un 20% más de oferta que demanda durante al menos dos cursos consecutivos. En el caso de la capital, de Córdoba capital, hay cuatro zonas afectadas. Eh, que son eh, Miralbaida, eh, la zona de Arroyo del Moro, Parque Figueroa Margalitas, la zona centro y la barriada o en la, en la entidad local autónoma de Encinarejo. O sea, tres en la capital más Encinarejo. Es verdad que hay otras ocho áreas más que están en una especie de ...de presaturación, son zonas próximas a saturación... ...y ahí están prácticamente todas. Fue en Santa Cañera Fediana, Fátima, Brillante Naranjo, Calo tercero Marubial, Valdoyero, Santa Rosa, Villarrubia, Hospital de la Sofía o la zona de influencia del hospital, y Ciudad Jardín Zoco. Es decir, casi, casi toda la ciudad está en una situación... de, eh, de presaturación. ¿Por qué se da este caso? como les decía, pues porque hay más escuelas infantiles que oferta... Saben que la Junta de Andalucía firma conciertos con escuelas privadas, con guarderías escuelas infantiles privadas, para que presten ese servicio, que en principio debe prestarlo a la Administración Autonómica, esa educación no obligatoria, de cero a tres años. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que las escuelas se abren, se firman conciertos y a lo mejor ya al año siguiente o los dos años, pues no hay población infantil. Saben que la natalidad va en retroceso, no hay suficientes niños para llegar a tantas escuelas, sin embargo sigue habiendo escuelas. Hay muchas escuelas que no son, que no son concertadas, escuelas privadas, eh, donde hay que pagar la matrícula entera, donde no hay ningún tipo de ayuda por parte de la Junta de Andalucía. Decía otro día Save the Children, que estuvo en Córdoba, si recuerdan, para una jornada que habitualmente en zona más de renta más alta suele haber menos conciertos, porque ahí los padres se preocupan menos o les afecta menos tener que pagar más o menos por la educación de sus hijos. Y que las escuelas, eh, este tipo de escuelas eh, públicas concertadas, están en es las zonas más desfavorecidas. Es decir, que si la Junta aplica ahora criterios de reducción de escuelas infantiles por razón de, de la población, va a limitar el acceso a la, a la escuela infantil en los barrios con menor renta. Bueno, señala la patronal que eso es así, que se están abriendo escuelas en todos lados, cada cual que saque sus conclusiones. En principio, la primera eh, consecuencia de esta declaración de zona saturada de escuela infantil es que no se firman más convenios, más conciertos, más acuerdos en los barrios donde ya haya una saturación, que también parece un poco lógico. Si en la zona de Miralbaida hay, no sé cuántas escuelas hay, pero no los nombra, supongo que, que hay diez, y de las diez eh, hay... 20% de plazas vacantes para que quiere abrir más escuelas. Yo entiendo que en este caso tiene su sentido que no se firmen conciertos. Supongo que habrá también que reordenar un poco el, el mapa de escuelas infantiles, porque es probable que haya escuelas donde, eh, donde no todos los alumnos sean del barrio. Por las razones que sean, ¿no? eh, según en la zona centro es probable que muchas de las escuelas atiendan a hijos de trabajadores en el centro y no residentes en el centro, porque no hay tampoco la población saben que no es totalmente residente, mucha población fluctuante en el centro. En cualquier caso, es una información que elaboró elaborado Lula Chaparro en el día, interesante en cuanto a que, a que la, la falta de natalidad va a afectar también en ese sentido. Bueno, eh, más asunto. Antes de seguir, hay una información no publicada todavía, porque se ha producido esta madrugada. Una persona ha fallecido en Puente Genil a consecuencia de un incendio en la, en la vivienda. Bueno, en la vivienda. Vivía el hombre junto a otra persona en un antiguo aparcamiento en Puente Genil, en la calle. Si me lo encuentro, se lo digo. En la calle Cuesta del Molino de Puente Genil. Pues según publica, por ejemplo, el diario Córdoba, que lo he leído, también otros periódicos, esta madrugada. A las 2 de la madrugada, pues eh, los bomberos de Puente Genil han sofocado un incendio en la calle esta que le llamo, que le digo Cuesta del Molino, un edificio de tres alturas, eh, también lo trae Cordópolis, como ven, es una información que viene de la agencia, eh, un edificio de tres alturas eh, que se dedicaba a aparcamiento, que estaba abandonado y que ha salido ardiendo esta noche y a las 2 de la madrugada llegaron bomberos de, de Puente Genil, junto a policía local, guardia civil, los sanitarios, y no pudieron sino certificar el fallecimiento de uno de los dos residentes en esa nave abandonada repito, un aparcamiento, un edificio eh, de aparcamiento eh, que estaba abandonado y bueno, pues con la lamentable consecuencia de este fallecimiento. Eh, no es el primero ya que se da este año, en la provincia a consecuencia de incendios de noche. Recuerden el de Villarrubia, también hubo otro, ha habido un par de ellos en la provincia. Cuidado con los braseros, cuidado con la calefacción, es verdad que, que está haciendo fresco ya, haciendo incluso frío. Pero hay que tener mucho cuidado con, esta, con este tipo de calefacción porque puede provocar sobre todo de noche si no dormimos y supongo que este, en esta nave que no habría, lógicamente, electricidad, pues habría hecho una fogata, no lo sé. Todavía se está por investigar qué, está qué ha ocurrido ahí, pero todo apunta a que será una fogata para, para evitar paliar el frío, para evitar eh, el frío de la noche y que eso ha provocado un incendio con esas consecuencias que estamos contando. Bueno, más cosas, el titular del diario BC habla de aparcamientos. Titula, perdón, de peatonalizaciones, titula, el, la, digo la portadilla, el ayuntamiento congela los planes para realizar más peatonalizaciones. Ayer los vecinos de la Viñuela hicieron público el resultado de la encuesta, ya la conocíamos desde el pasado viernes. Ayer fueron al ayuntamiento a exponer los resultados. Han hecho una encuesta entre los residentes en la Viñuela, en la de la Viñuela y varias calles del entorno batalla de los cueros, alguna otra calle más, para ver si la peatonalización, que ahora cumplió un año, recuerden que fue al principio de la pandemia, era o no acertada. En aquel momento se decidió, cuando se estaba, recuerden, abriendo la ciudad a espacios grandes, porque para evitar aglomeraciones y cruces de las personas, se decidió probar con una zona muy comercial en el barrio, que es la zona de la viñuela, ver si aquello funcionaba o no. Bueno, pues según los vecinos no ha funcionado. El, la, el Consejo de Distrito de Levante ha hecho una encuesta, ha buzoneado en las calles eh, que ya les digo, en Viñuela y en una calle más del entorno, para ver qué pensaban los vecinos sobre la peatonalización del barrio. Bueno, los vecinos han dicho un 70% que no, quieren, eh, que no quieren esa peatonalización, lo que ha llevado al ayuntamiento a replantearse cualquier otra peatonalización. Los vecinos no han dicho que no quieran peatonalizar su calle, lo que dicen es que para, antes de peatonalizar hay que resolver los problemas que luego se han visto que iban sobrellegando. Por ejemplo, Sobreviniendo. Por ejemplo, el tema del aparcamiento. Al quitar el tráfico también, también retiraron muchas plazas de aparcamiento, vehículos que tuvieron que irse a otras calles donde no había sitio. La zona de, aquella de Viñuela, Avenida Barcelona, Carlos, Terce, eh, que se ha rescatado, son una zona con mucha actividad, con muy poco aparcamiento. Ese problema no se solucionó. Tampoco se solucionó el tema del paso de los vehículos, por ejemplo, de la basura, eh, que no podían entrar la zona, en la zona peatonal, con lo cual hubo que desplazar mucho los, los contenedores y eso hacía que vecinos les pillaran muy lejos el contenedor de su casa. Y también, por ejemplo, el tema de los taxis, que tampoco podían llegar a una zona donde hay una población mayor, por cierto, de, según en qué calle. En fin, una serie de, de problemas. Que no, se, ...que no se previeron... ...y que cuando se decidió poner allí el macetón este, la viñuela... ...para que los coches no pasaran... ...pues no se, no se había solucionado... ...ellos dicen que si el plan de peatonalización... ...se hace atendiendo este tipo de dificultades que van surgiendo... ...pues a lo mejor sí... ...pero que tal y como se ha hecho... ...pues no es conveniente... ...llevaron ayer su protesta al ayuntamiento... ...bueno pues su protesta... ...su resultado de la encuesta al ayuntamiento... ...y el alcalde pues dijo que va a reconsiderar... Eh, ...la peatonalización de la viñuela... ...pues porque parece... ...que no ha salido todo lo bien que se esperaba... ...hay una diferencia importante entre peatonalizar... Eh, ...Cruz Conde... ...o peatonalizar Capitulares... ...o la calle Gondomar con la viñuela... ...y es que en ese tipo de... ...de espacios hay muy pocos residentes... ...en Cruz Conde o en capitulares o en la calle nueva el tramo último hay pocos residentes con respecto a un barrio como es el de la viñuela y los problemas son distintos eh, aparte eh, tanto en cruz conde como en eh, los que estoy citando ¿no? en la calle gondomar en jesús maría pues hay un tipo de acceso para cocheras aquí se hizo de una manera que está un poco precipitada eh, con la circunstancia que fue eh, que ocurrió cuando se planteó esta ...y a tonalización... ...pero ciertamente no se ha hecho... ...de acuerdo con los criterios de los vecinos... ...bueno, más cosas vamos avanzando... Eh, ...la foto del diario Córdoba... Eh, ...que hemos visto antes... ...es para esta jornada... ...distinta, visitas distintas... ...a Medina Zahara... ...titula en su portada... ...En el corazón de Medina Zara. ...el yacimiento se abre... ...abre sus entrañas al público... ...bueno, si vemos la foto... ...veremos que ahí la tienen... ...como hay visitantes atendiendo al trabajo de restauración, de limpieza de esos que es de la sensación eh, que están limpiando estas arqueólogas, estas restauradoras. Eh, hasta ahora lo que conocemos de Venezara como visitantes, quiero decir, pues es lo que se expone, es decir, los restos que están en, el mismo, en la misma superficie o ya incluso recolocados en los muros. Pero esos trabajos de limpieza, de vigilancia, de mantenimiento de la, del yacimiento no son habitualmente de dominio público, no puede entrar cualquier aberco. Ahora ha habido una jornada a las que se ha permitido este acceso. Eh, es muy interesante que se sepa en que, qué trabajan los trabajadores, los restauradores, arqueólogos de Dinazara, eh, más allá de la visita, de luego del espacio expositivo, ¿no? aunque es verdad que es un trabajo, bueno, que mejor hacerlo eh, en el entorno de, laboral y no en el entorno del, turist, del turista, ¿no? que muchas veces lo que quiere hacer es su foto y bueno y meterse donde no le corresponde. Ya ocurrió alguna vez cuando el Museo Julio Romero de Torres. Eh, cuando se abre a lo mejor la restauración o se permite ver cómo se restaura un cuadro, que los restauradores, restauradoras sobre todo, pues no le hace mucha gracia tener una persona detrás mirando cómo retoca y cómo elimina el humo de un cuadro, cómo recupera el barniz o cómo recupera la laca. Cada trabajo tiene su intimidad y esto de que esté un zoológico, que la gente se esté enviando a trabajar, no debe ser muy agradable. Pero en cualquier caso es interesante que se sepa, que se vea cómo se trabaja en un monumento vivo. Bueno, tan vivo que ayer se conoció o se dio a conocer un proyecto muy interesante con la Universidad de Córdoba que va a permitir recrear cómo era el yacimiento, la ciudad palatina, en su totalidad. Saben que actualmente se ha excavado apenas un 10%. De, de lo que ocupó en su día la ciudad de Ramán III y que queda, por lo tanto, un 90% bajo tierra. Es verdad que la parte que queda, sobre todo la parte baja, se, se ha excavado la parte alta, la parte noble, el alcázar del califa, la plaza de armas, la residencia de la, de la corte. La parte de abajo de la, de la ciudad serían sobre todo arrabales o viviendas que es probable que no quede demasiado eh, cuando se, se escabe. En cualquier caso, no se conocen en las dimensiones totales, el muro sur, está todavía por redefinir o por definir del todo. Hay un proyecto muy interesante de sensor en el digital que va a permitir mmm, reconstruir Medina Zara no excavándolo, sino mediante tecnología. Muy interesante, a ver cuándo aparece, porque me parece que es el gran tesoro que tenemos todavía en Córdoba, y que cuando el día, dentro de bastantes años, que esté aflorado por completo, pues será bueno, muy, muy similar a la riqueza de la mezquita, con otro estado de conservación muy distinto. La mezquita se ha mantenido siempre en el tiempo, sin echarla nunca abajo, menazará hay que levantarlo otra vez. Hablando de arqueología, publica Cordópolis, lo hace Juan Velasco en Cordópolis, que han aparecido restos arqueológicos en el solar del antiguo Hotel Gran Capitán, en la Avenida de América, un edificio que lleva abandonado muchísimo tiempo, que... Ha intentado varios proyectos, recuerden, hubo un proyecto de un nuevo hotel, proyecto de un una área de aparcamiento, proyecto de oficina, en fin, ha habido varios proyectos y parece que por fin la promotora Neynor, Neynor Homes pues, ha, ha dado con la tecla y va a poner en marcha. ...hay un edificio de, de a, a, alquiler de vivienda... ...o sea, pisos para alquilar, no para vender... ...bueno, pues la obra, según los vecinos, han aparecido restos... ...digo los vecinos porque según dice Juan Velasco... con su información, la empresa no ha respondido... ...a, a las preguntas de Cordópolis en este caso... ...sobre qué ha aparecido, cuál es su importancia... ...y qué va a ocurrir ahora con los restos... ...si son para integrarlos, si son romanos, si son árabes... ...lo lógico que fuesen por la, por la ubicación, que fuesen... ...romanos... Eh, ...la zona de América corresponde... ...a la zona industrial de la Córdoba romana... ...pero también es probable que fueran restos... ...restos árabes... ...e incluso por la cercanía al palacio y el convento de la Merced... ...pues que fueran restos medievales... ...o posteriores ¿no?... Eh, de cuando el convento de Merced... ...que es siglo XVII, siglo XVIII... Eh, ...es decir que puede ser... ...de cualquier... ...el resto de muchas épocas... ...Córdoba es una ciudad... ...que ha ido sobreponiendo capas... Y nada se descarta, pero según reconoce la información, no saben de qué va porque eh, la empresa tampoco ha querido hacerlo público. Se sabe que, que el edificio va para adelante, tiene un plazo de ejecución de un par de años. Este gran edificio tendrá eh, seis plantas, dos sótanos, tendrá 180 plazas de aparcamiento, 70 trasteros, en fin, un gran edificio, pero claro, dos sótanos, hay que excavar mucho para meter los sótanos allí y se si han aparecido los, estos restos arqueológicos. Es probable que haya habido que cambiar el proyecto, al menos en parte, el proyecto inicial eh, que se pusiera sobre la mesa. Bueno, en el diario ABC, en la portadilla hemos visto el tema de la petronización. Otro tema interesante dice que el comercio del centro tramita permisos para instalar una noria de 32 metros de altura en el bulevar. Sería el gran reclamo de estas fiestas navideñas. Eh, ya ayer o antes de ayer se inauguró el mercado de las tendillas. La semana que viene se inaugura el mercado, la carpa de los ambulantes de la Victoria. Tenemos. A mediados de mes, los patios de la Navidad. Eh, este año habrá, parece, si no ocurre nada grave, habrá de nuevo viancicos en la calle, coros, etcétera Pero el tema del, del centro, el centro, el bulevar, que es donde habitualmente los comerciantes instalan sus atracciones, está actualmente ocupado, como saben, por la fe del libro antiguo de ocasión. Y cuando se desmonte, se instalarán allí las atracciones normales. También quedan las atracciones del vial, eh, que no se me olvida, las pistas de hielo y todas esas cosas que montan allí. Bueno, pues los comerciantes del centro pretenden instalar una noria de 32 metros. Eso es un edificio de nueve de plantas, eh, más o menos. Eh, bueno, pues ahí están con los permisos, y con los trámites. No sé hasta qué punto es posible o no. Es una instalación muy alta que tendrá su, probablemente sus problemas de anclaje y de seguridad. En cualquier caso, se está tramitando y sería, como señala el diario ...el diario eh, ABC, pues sería el gran reclamo. Decir, sería poner los, los vagones de la Noria por encima el que esté allá arriba, por encima de las azoteas de Gran Capitán, hace un pedazo de Noria importante en el centro de Córdoba. Este reclamo de la Noria se utiliza en muchas otras ciudades, incluso el caso de Málaga, que se montó una Noria muy grande en el puerto, se quedó durante años. Y luego no había que la levantar allí, no es el caso de Boulevard, porque es un espacio con unos usos muy concretos y no sería el caso. Pero en cualquier, en cualquier momento veremos si es que se, se aprueba la tramitación, levantar una noria, en lugar de en el arenal, en el boulevard. Y ya prácticamente fuera de tiempo, ahora los periódicos, eh, de que ayer fue el Día Mundial del Flamenco, el diario Córdoba trae una foto pequeñita para Marina Heredia y Dorantes, que actuaron en el Gran Teatro, con su espectáculo eh, Las Esencias, veremos luego imágenes, tanto en el informativo como en el magazine, de este, de este espectáculo. El diario Córdoba también habla de que el taxi va a subir las tarifas, después de dos años sin actualización, harán prácticamente un 3%, por debajo, de, del IPC de estos tres últimos años, después de dos años sin actualizaciones, como les digo. Y también habla del asunto del, del presupuesto de la Junta, que como les decía, la portada de la DBC lo trae ella, pues parece que está abocado la Junta a una, a una prórroga de los presupuestos de 2021 para 2022. Un año complicado, ¿eh? porque son muy distintos los presupuestos. Recuerden que llegan los fondos del Next Generation, fondos europeos, los fondos de resiliencia, estos es famosos que va a enterar muchísimo dinero. Eso va a obligar a que se esté casi día a día modificando el presupuesto prorrogado, porque no va a aparecer esas partidas y mucho menos con los objetivos y con las cuantías que este año se han manejado, el año eh, 2021. Complicado, pero al final mmm, parece que hay poco interés por parte de todos los grupos, por el parte de, del PP, que aquí menos ha hablado, pero por el ciudadano que no, no tiene mucho interés en aprobarlo, el PSOE tampoco y Vox ninguna, pues entre todos la mataron y de sola se murió. Y última referencia deportiva, el diario ABC, la parte superior del periódico, titula La segunda línea del Córdoba marca las diferencias. Bueno, hablábamos ayer con Juan Ruz, creo, de este asunto, también lo hablamos con Rafa Aranda el lunes. El Córdoba es un equipo que está siendo muy solvente en sus partidos, sobre todo porque tiene una capacidad de mantener la presión, mantener la tensión de juego durante los 90 minutos. Y ahí tiene mucho que ver la segunda unidad, la más productiva eh, ...del diario, de, la, de la competición. No solo el desde el banquillo, eh, porque incluso eh, saben que ha habido lesiones, ha habido sanciones, que ha habido que cumplir, y sin embargo el córdoba no se ha resentido cuando los supuestos titulares han dejado paso a los supuestos suplentes, que es una gran diferencia, la gran diferencia quizás. Que, separa, que abre brecha entre el Córdoba y el Coria y el Cacereño, los equipos que pretenden seguir su, su estela en la clasificación. Ya saben, el segundo está a siete puntos y con un partido más, es decir, que son prácticamente diez puntos, si se le ganara al mensajero, que es el partido que le falta al Córdoba, y claro, a estas alturas de liga, de darle diez puntos al segundo es una auténtica barbaridad. La culpa, la culpa entre comillas, probablemente sea esta segunda línea que eh, ha conseguido Germán Crespo que no haya diferencias entre el once titular, el 11 de gala y eh, los eh, chavales que le sustituyen cuando hace falta. Eh, algunos de ellos se han asentado en el primer equipo y ya es difícil saber quién pertenece a la primera plantilla y quién a la segunda línea. Todos confiamos y es una, esto la garantía de que el Córdoba podrá su, sufrir algún, algún problema durante la temporada. ...de lesiones, de sanciones... ...pero con esta segunda línea tan operativa... ...pues todo parece... ...que se podrá mantener el ritmo... ...y eh, subir a primera RF... Ante, ...a primeros de año... ...febrero como mucho podemos... Eh, ...haber acabado con este pozo... ...y recuperar poco a poco... ...competiciones profesionales... ...hasta aquí llegamos, me paso de la hora... ...como siempre más información... ...que no da tiempo a... ...que no, que no da tiempo... A repasar, hoy está en Córdoba ...Wallace Olinka, premio Nobel de Literatura, viene como poética, todos los periódicos hacen referencia a esa visita. También ayer se habló del Cabril, de la celda 29, famosa celda 29, aquella que dio problemas, que parece que pronto se podrá volver a utilizar, y muchas más informaciones que como siempre les invito a que profundicen, lean el periódico, escuchen la radio, vean la televisión. Mañana nos vemos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.